día con tanto luchar perdió su batalla contra el cáncer de mamá. Ella y yo teníamos una conexión muy bonita y esperábamos con una ilusión el día de mi fiesta. Algo también que toca mi corazón es la cantidad de amor que puso mi familia en planear mi fiesta. Y es por eso que Dios puso este evento en mi camino. Y si yo gano esta noche, sería algo muy maravilloso para mí. Pero además, gano una bonita experiencia con mis hermosas compañeras. Y le quiero agradecer de corazón al lindo público, a mi hermosa familia, al respeto jurado y sobre todo a Dios. Muchísimas gracias. I just really want to make my mom happy and buy her everything I can because I really love her and she really deserves it. Thank you. Fuerte ese aplauso y tiene la respuesta de Alexa. Monazo, gracias. Y le vamos a dar la bienvenida a la séptima participante. Se trata de Leslie Ramírez. Recibimos con ese fuerte aplauso a Leslie Ramírez. Lo lleva Alexis Nolasco. Alexa. Alexa Nolasco gana esta festividad, este evento, esta grandiosa idea de celebrar los 15 años. Fuerte el aplauso. A todas las chicas que orgullosamente aquí se centraron, felicidades. Nada fácil. Felicidades, Alexa. El jurado nos está ayudando, obviamente. Ahí le ponen la corona a Alexa Nolasco. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Felicidades, fuerte el aplauso para las chicas que con orgullo toman este evento y felicitan a sus compañeras que deportivamente lo reconocen. ¡Qué padre! Orgullo de gente latina, chicas hermosas, felicidades a todas. Ahora sí, queremos escuchar tu experiencia. La escuchamos con atención. Primero que nada, muchísimas gracias. Yo sé que mi tía me está viendo de arriba ahorita y está aquí conmigo. Yo tenía una hermosa experiencia aquí con estas lindas niñas y eso es el premio mayor que voy a llevar conmigo. Y le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y esta linda noche. Gracias por venir todos ustedes y gracias a los jurados. Muchísimas gracias. Felicidades, mija. Aquí tenemos a la que va a representar, bueno, TV Espectáculos en el 2019, bueno, fue un año, ¿eh? Y Miriam Hernández, ellas dos siguen, estas dos son mis dos reinas de este año. Para mí
encontré nuevas amigas y agarré mucho apoyo de mi familia y mi mamá en especial, que la amo mucho. Y nada más estaba pensando en mi tía todo el tiempo y como quisiera que ella estuviera ahí, pero yo sé que ella me está viendo siempre y estaba ahí a mi lado. ¿Cómo fue tu experiencia con el concurso Miss Quince? Mi experiencia era muy bonita, tenía muchos bonitos momentos con todas las niñas, me hice amigas con todas ellas y son unas niñas bien talentosas y espero seguir hablando con ellas, because there goes my Spanglish. Porque ellas también eran un parte bien importante de ese evento para mí y sin ellas no hubiera sido lo mismo. Experiencia única, so quisiera que se divierten mucho, porque a lo mejor no va a venir ese momento otra vez. I was like, they're not looking at me, so I'm just gonna... Alexa, ¿estás emocionada de que vas a representar la revista TV Espectáculos USA? Estoy muy emocionada para representar a TV Espectáculos y estar en los nuevos proyectos por este año, y no puedo esperar para las nuevas aventuras. So going into this event, I felt really nervous, scared, and timid. I felt like I was out of place, like I don't want to be there. And along the way through the practices, I felt more welcomed and more outgoing, like I could express myself and really open up. And that's what I really loved about this, is that I gained confidence, and I'm just so glad that I won. And everyone did such an amazing job, but it really brought out the good parts of me, and I'm just so happy. Thank you guys so much for all the support you gave me, and love as well. And for those of you who couldn't make it, even though I know you guys wanted to be there, just stay tuned for April, because that's when my fiesta is going to be, and I can't wait to dance with all of you guys. Yeah. Dice que no me pudo acompañar. Los espero en abril para mi fiesta, para que podamos bailar toda la noche juntos. Hey guys, it's your favorite girl Alexa. I'm here, and I just want to say thank you guys so much for watching this, and I love you guys so much.